desde el inicio estaba, todos conocen de mis amigos, mis familias, que yo no quería nunca casar con un ucraniano, nunca. Pero ya había slavos. Claro. Llegué por amor, por supuesto. Oh, hey, como sí, muchas, ¿ah? Sí, por supuesto, amor como un sueño. Sí. No aceptan cuando mi familia no estaba, no familia como padres, a familia como tíos, tías, y no aceptaran a Perú, no aceptaran a Carlos, no aceptaran, están pensando que es negro. Ah, muchas gracias, señor. Chao, cacao. Es no mi historia, pero conocer cómo es. Ah, lo choteaste rápido. Sí, va, sí, dale, sí, para acá, para acá. Sí. Entonces, ¿cómo terminaste aquí? Chicos, hoy ya tenemos una invitada desde Ucrania. Una talentosa violinista. Ya está llegando. Chicos, ya saben, no se olviden de seguirme por el Instagram, que ahí pongo un montón de noticias, historias, fotos de las invitadas, quiénes serán los siguientes invitados. Bueno, vamos a conocerlo un poquito más a ella. Hola María, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, preséntate para las personas que todavía no te conocen. Cuéntanos tu nombre, apellido, tu ciudad y tu país. Buenos días a todos. Me llamo Masha Ermolenko. Soy de Karyukovka, de Cherniv region, del norte de Ucrania. Ok, ¿y cuánto tiempo tienes en el Perú ya? Casi 5 años, va a cumplir. Bueno, está bien. Sí. ¿Promete decir la verdad y nada más que la verdad? Prometo. Ok, está bien. Y con todo lo que eso implique, ¿ah? ¿Eh? Está bien, está bien. Empecemos. Masha, cuéntanos un poco de ti, empezando la entrevista, y dinos por qué decidiste venir al Perú y cómo fue eso. Ya, me llamo Masha, como yo le conté, estoy viviendo acá casi 5 años, llegué por amor, por supuesto. Oh, hey, como sí, muchas, ¿ah? Sí, por supuesto, amor como un sueño. Sí, y por la verdad, por casualidad, no tenía pensado nunca en mi vida vivir tan lejos de mi país. Quería y sí, y estaba como soñando vivir en otro país, pero más cerca, como Europa. Sí, Europa, claro. Pero no como Latinoamérica, tan, tan lejos. Y sí, conocí a mi esposo, claro que sí, es peruano. ¿Y cómo fue que lo conociste a él? Cuéntanos un poquito de esa parte. Sí, es bien interesante. Por supuesto, por Facebook, como más que todo, como todos. ¿Facebook o Contacting? No, Facebook. Facebook. Ah, sí, okay. Facebook. Mira, o sea, tú estabas allá en Ucrania y él no, estaba en el Perú. No, 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 yo estaba en el barco, en el crucero. Ah, porque, tú trabajas en un crucero. Sí, sí, porque listo. Soy músico y estaba trabajando en un crucero. ¿Ya? Y tenemos unos amigos comunes. Ah. Y por eso él me envió como invitación para amistad. Ya, o sea, él tenía amigos en ese crucero donde sí, tú también estabas, sí, pero sí, él no tenía nada que ver en el crucero. Sí, y yo no sabía. Él vivía acá en el Perú. Sí, ah, ¿y tú no sabías? Yo no sabía, yo lo acepté como, no ya, ok, unos de crucero, pero como estaba foto poquito lejos, yo no sé ya, como tenemos 2000 de crew, y claro, no puedes, equipo. Y sí, equipo, y cada como 6 meses cambiamos, es bien difícil recordar claro, todos, claro. Y claro, o sea, ya acepté, pero en final yo entendí que él me dijo que él no es de barco, no es de crucero. Ah, muchas gracias, señor. Chao, cacao. Es no mi historia, pero conocer cómo es. Ah, lo choteaste rápido. Sí, va, sí, dale, para acá, para acá. Sí. Entonces, ¿cómo terminaste aquí? Cuéntanos, por ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo él? Sí, sí, es todo que yo le cuento, estoy contando a todos, es verdad. Tenemos nuestra familia, nuestra relación. No, relación. Tienen un hijito, ¿no? Sí, tenemos un hijito de 2 añitos. También tan malcriado como sí, malcriado.
malcriado como papá, igualmente. ¿Y qué hizo él para que tú? Por su inteligencia y por su paciencia. Paciencia. Paciencia más que todo. Y él estaba muy inteligente. Él estaba gota a gota, está llenando de vaso hasta que un día rompió. Ya, me parece que es más que amistad. Llenó el vaso ucraniano y vino para el Perú. Sí, sí, sí. ¿Cómo así? Pero primero, claro que sí, él vino a Ucrania. Ah, él fue para Ucrania. Sí, él estaba quedando como tres, cuatro semanas allá, yeah, para conocer en vivo. Es uh-huh. diferente. Es, para mí es recontra, no sé cómo para otras personas, para mí es recontra, estaba diferente. Por supuesto. Sí, pero igual. Es, sí, y él regresó al Perú y un mes me fui al... Te viniste al toque, sí, nomás. Sí. Él, me imagino que se hospedó en un hotel o fue a tu, sí, casa. Sí, no, estaba en hotel porque para nosotros, como yo creo, como para eslavos, es poquito. Si tú invitas tú un novio o enamorado a la casa, y significa algo. Claro, algo, claro, más. Claro. Entonces no puedes invitar... Recién lo conocías tú. Sí, sí, entonces no puedes invitar solo amigo. Claro. Entonces, como no es primera vez que nos conocemos en vivo, entonces no estaba segura qué iba a pasar. Entonces, mejor como afuera. ¿Y cuándo fue el primer beso? En el aeropuerto. ¿Cuando recién llegó? Sí. Ah, claro. O sea, usted ya estaba un poco enamorado. Sí, 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 fue, claro, tanto que se escribía. Sí, sí, todo. Claro, pero es beso como más o menos, no, amigos, tímido, vecinos. Beso tímido. Sí, sí, después, en finales, sí. Como yo le canté, estaba bien. Como difícil regresar del aeropuerto sin él cuando él se fue. Ah, sí, ya, te enamoró, sí, ¿ah? Sí, te enamoró. Sí, por, y más que todo por su, cómo él cuida, porque hombres de Ucrania es completamente diferente, es como tierra y cielo, es como así tan, claro, lejos. Claro. Como con su, como él te cuida, como habla, es no como porque él como quiere parecer, es por su naturaleza. Claro, y claro, más que todo es. No, es como Latinoamérica, es como así, como quiere parecer como tan cariñoso, detallista, amoroso. Es como de su naturaleza. Exacto. Es gran diferencia y se nota bastante. Entonces eso fue lo que decidiste, mejor un peruano y no un ucraniano. Total. No, desde el inicio estaba, todos conocen de mis amigos, mis familias, que yo no quería nunca casar con un ucraniano, nunca. Pero ya con habías claro, ya habías tenido alguna experiencia seguro, sí, y no te. Sí, sí, no me gustó, y esta experiencia y en general que yo vi alrededor de mi familia, sí. Muy bien, ¿no? No me gusta mentalidad. Siempre tenemos choques culturales, ¿no? Claro. Diferencias. Sí, claro, es grande. ¿Qué cosa fue lo que te impresionó a ti al llegar al país? Tráfico. No respetar tráfico. Es como no, me parece, como yo lo dije, que me parece todos estaban estudiando en Schumacher. Schumacher estaba profesor de él. Porque no, la verdad, no, no. Él estaba en shock cuando él llegó en Ucrania, porque es, no, es muy, te allá respeta, paz, sí, claro, respeta, claro. No tienes que puedes cruzar voltear la pista. Sí, sí, sí. Acá es bien peligro. No, a priori no puedes cruzar pista como tú quieres. En verde, cuando para ti es verde. Exacto. Entonces, no, sí, acá tráfico. Es terrible. Acá, sí. Acá hace un momento nomás, sin ir tan lejos, acabo de ver acá en el malecón una camioneta pasar a toda velocidad y los rompemuelles pasárselos, pero como si, sí, nada, sí, acá sí, se atropella, sí, un motociclista. Sí, sí, es verdad, como así. ¿A ti te gusta el Perú? Honestamente. Yo, como yo le digo a todos, que para todos, que mi Perú es mi familia, mi Ucrania es mi casa, y estoy haciendo mi Perú allá. Como afuera, cada país tiene sus cosas malas y está, buenas. Exacto. Pero si vamos a ver como solo por afuera, no, no, no estamos viviendo en la calle, claro, tenemos una familia, más importante que tú tienes, como tienes sol en tu casa, cuál. Exacto. Tú tienes lluvia en tu casa. Entonces, para mí, más importante es, como si yo no tengo casi 5 años viviendo acá en Perú y yo nunca salí a la Ucrania, regresé ni una vez, y yo no tengo necesidad de regresar a la Ucrania. Claro. Como él está dando, como, si puedo decir, como llenando mi vida dentro, exacto, mi mundo, yo no tengo. Con tal que tú seas feliz en tu entorno, sí, es lo yo, más yo importante. Puedo vivir solo con él y estoy feliz. Exacto. Como yo no tengo amigas acá, yo no tengo, no, no sé, no, yo, es, también depende de persona, y claro, yo como persona bien cerrada, para mí es suficiente, hablamos, claro, que estamos, de qué hablamos. Eres más introvertida, no eres, sí, tan extrovertida, sí, no, tan, no, sociable. No, no, no es mi tema, claro, no es mi canción. Pero, ¿qué es lo que más te gusta del país, por ejemplo?
Mar, por supuesto, es increíble que yo no necesito tomar avión, no necesito tomar el bus, no, solo puedo tomar taxi, estoy abajo ya. En este puede ver mar cuanto quiero. Y ¿por dónde estás viviendo ahora tú? Es por Angamos. Por Surquillo. Sí, bueno, sí. Está cerquísima acá el mar. Sí, sí, claro, igual, pero sí. Entonces, es una facilidad increíble que tenemos los capitalinos acá, claro, todo claro. El mar, ¿no? Quien está viviendo en el norte no tiene tan facilidad como en Lima, sí. Y también como disfrutas 365 días por año, ya, frescas, este más que todo. Porque como tenemos bebé, es más importante el comer frutas. Por supuesto, yo no quiero decir que no tenemos frutas en Ucrania, pero es de temporada. Acá tenemos, son frescas y baratas. Sí, y baratas, sí, que no vamos a morir si compramos todo el año vamos a comprar uva. En Ucrania es como uva comprar en invierno. Cuéntanos, Masha, ¿cómo aprendiste español? Español con mi esposo. Primero yo empecé a aprender poquito en el barco con un curso, como se llama, no me recuerdo, pero básicos. Yeah. Pero más que todo es más fácil y más rápido aprendes en vivo, en la calle, como vamos a decir. Exacto, practicando. Sí, practicando porque no tienes oportunidad. No, claro, acá gente habla inglés más que en Ucrania. Sí, es verdad, pero igual en el mercado abuelita no habla inglés. Sí, ella no es solo profesora de inglés, entonces yo tenía que empujarme a aprender, porque no hay forma. Claro, claro, no tienes opción, sí. Tienes que aprender o aprender. Sí, ¿y la comida qué te parece? ¿Rica también o prefieres comer tu comida ucraniana? Ah, no, ahora más comemos solo peruana comida, a veces. ¿Un plato favorito que te gusta comer cuando sales a la calle? Ay, puede ser en verano es leche de tigre. Ah, leche de tigre, infaltable. Sí, este. Algo muy importante que nos habíamos olvidado. ¿A qué te dedicas, Masha? Soy músico. Soy músico y acá trabajo, tratando de trabajar también como músico. Pero, ¿qué instrumentos tocas? Viola. Es poquito, viola. Sí, es poquito más grande que violín. Hay violín, viola, cello y contrabajo. Estoy tocando en viola. Okay. ¿Qué más extrañas de tu país? Lluvia de verdad, como en Cusco. ¿Te gusta la lluvia? Sí, a veces, no todo el tiempo, pero a veces no es como acá en Lima, no sabes si lluvia, no lluvia, es como algo como así, más hace como... Entiendo, hace, entiendo, claro. Sí. Está siendo sucia como todo, nada más, pero no es lluvia de verdad, lluvia... ¿Tienes experiencias buenas y malas como para contar que te hayan pasado, por ejemplo, en el Perú? ¿Alguna experiencia buena y una experiencia mala en estos casi 5 años que vives en el Lima? Más que todo creo por bebé, mala que hasta ahora no puedo aceptarlo, que no tráfico yo le conté, pero también que un día fuimos en el parque con bebé pasear y salió un señor pasear con su perro. Por supuesto, el señor no limpió después de su perro. Regresó a su casa y un ratito regresa con su hijita, pasear en el mismo parque. Yo entiendo, no entiendo, pero no se puede aceptar si tú solo dejaste para nosotros, para otros, para ti no importa, claro, pero claro. Tu hija va a pasear en el mismo parque. Todo sucio. Y todo sucio y gente no limpia. Yo también me gusta y tenemos en la casa en Ucrania como todo el tiempo 2-3 perros, pero está limpio, pero acá estamos limpiando después de ellos. Acá es, vamos a decir, bueno, acá también se limpia, lo que pasa es que esa persona es un cochino, pero acá en Perú todo el mundo limpia. Sí, 80% está limpio, pero 20% como no, como así. Sí, pues lamentablemente hay personas que no son conscientes del derecho de los demás, no respetan a los demás. ¿Alguna experiencia buena que te acuerdes? Sí, pasó conmigo, me fui a comprar en un supermercado y me perdió el celular. Le dije, ¿sí? Sí, y yo no sabía dónde, pero mi esposo tenía, no sé cómo es el programa para saber dónde está GPS. Celular. Sí, puede ser. Él miró por su computadora de trabajo, regresamos, quizá demoró como 40 minutos, regresamos al supermercado y dijimos
como supervisor, que claro, supervisor. Yo, supervisor, que yo perdí el celular y se regresaron. Una señora que es limpieza estaba desde... No encontré, te puedo creer, sí, qué bien. Sí, por la, en la qué fruta. Bien, ¿eh? ¿Dónde, qué supermercado hay que nombrarlo? Sí, claro, es en, por Angamos Totus. Se llama. Totus, ay, sí. qué bien. Esas son cosas importantes, sí, y buenas. Sí, exacto, en Perú, que te, alguien te regresa tus cosas, es, y no, es, no, no quiere decir que es acá, es, no, es el lugar de más, ¿verdad? No, claro, es claro, solo, claro. Está bien, está bien, esto. Lindo, me encanta. ¿Qué significa el Perú para ti, Masha? Es mi esposo, es mi casa. Creo libertad para elegir, libertad de elegir cosas. Quiero una mejor comprar. Vida también, sí, ¿no? Mejor, porque sí, claro, en Ucrania las cosas están bien difíciles. Sí, sí, claro. Sí, es mejor vida. O sea, es preferible emigrar a veces. Mucha gente quiere emigrar, ¿no? Claro, claro. No todas, pero sí, bastante. Exacto. Quieren. ¿Qué significa Ucrania para ti? Ucrania es niñez, es familia. Sí. Si no fueras violinista, o perdón, o si no fueras músico, sí. Si no fueras músico, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué te gustaría haberte dedicado? Cualquier cosa que, pero como estudiar, desde en Ucrania estudiar, si no estaba, quizá profesora. ¿Profesora quizá, de? Sí, para bebitos. Ah, para, ok. Eso, para escuela. Profesión, educación inicial. Sí, educación. Si te tuvieras que ir a Ucrania, para toda la vida, ya no podrías regresar al Perú. ¿Qué es lo que más extrañarías? Mar, sol, comida. Navidad con, sin nieve. Sí, ¿no? Diferente, sí, una Navidad sí. Diferente. Sí. Ok. ¿Qué es el amor para ti? ¿Amor? ¿Cómo defines tú esa palabra para ti? ¿Qué cosa es lo más importante para una relación? Cuando él o ella está pensando no solo sobre ella misma, a sobre él, sobre familia, sobre hijos. Cuando después de un día difícil de trabajo, él está, en mi caso él está sentado, está haciendo flyers o cosas de músicas para mí. Está claro. cortando música, descartamos pistas, pensamos. Y es, no es alrededor de 11:30, medianoche, hasta 2, 1 de madrugada. Claro. Es amor. Amor cuando te cuida, tú piensas que... ¿Tu protector? Sí, sí, es como así. Como una pared. Sí, sí. ¿Hay racismo en Ucrania? Sí, hay. Cuéntanos un poquito. Ah, es cuando no aceptan, cuando mi familia no estaba, no familia como padres, a familia como tíos, tías, y no aceptaron a Perú, no aceptaron a Carlos, no aceptaron, están pensando que es negro, como así. Es, hasta ahora yo creo que algunas gente todavía, mi familia no aceptan. ¿A tu esposo? Sí, no aceptan como, pero... Tú explicas que es diferente, es como negro, primero no es negro, tenemos por... Bueno, para ustedes somos negros, o sea, no importa sí, qué tan blanco seamos. Pero lo que pasa es que tenemos creimía, allá tenemos tatar, y tatar a veces más como sí, más marrones que acá. Yo creo que lo ven por la raza. Sí, claro, por la raza, pero... ¿Entiendes? Como... Porque es latino. Sí, es latino, sí. Entonces para ellos somos negritos. Sí, pero no es, yo sé estúpido. Y yo además, mientras tú seas feliz, sí, tu familia debería estar feliz. Sí, pero como ¿no? yo le dije, pero no es sobre padres. Padres es otra cosa, ellos como... Pero tu entorno, tus amistades, sí, sí, como sí. que no le gusta que estés con un latín. Amistad no creo, no, amistad sí, amistad... De... Ah, o sea, entonces que cuando él estaba ahí, como que lo miraban raro o algo así. No solo por las fotos, lo miraron en vivo. Solo por las fotos y por cuentas que cantaba mi papá, por ejemplo, o mi mamá. Yeah. No vieron... ¿En persona? Como, ¿no quisieron verlo? Da. Wow. No, quisiera, no tenía oportunidad primero de ustedes, pero igual... Pero tampoco les importaba, ¿verdad? Sí, es como... Bueno, ha sido un placer entrevistarte. Oh, igualmente. Me ha gustado conocer un poquito más de ti. Realmente no sabía de ti nada. Y hoy día he aprendido pues algunas cosas nuevas, ¿no? Sí, qué bueno. Pero, por ejemplo, te voy a hacer una última pregunta. Sí. Siempre hago estas preguntas. ¿Qué te gustaría cambiar de Ucrania?
para que sea un mejor país y para que tú, por ejemplo, estés, vamos a Ucrania, yo quiero estar con mi familia en Ucrania? Primero de todo, nunca voy a tener este deseo. Si va, y todo va a cambiar en Ucrania completamente, nunca. ¿Qué te gustaría que cambie? Dime todo lo que te gustaría que cambie. Económica. La economía está mala. Sí, recontra mala. ¿Qué más? Sí, y que gente poquito abierto, que gente poquito lea más sobre otros países, sobre vida que ahora está. Ahora es diferente vida, no es, o sea, como estaba Soviet Union. Siguen pensando, es siguen pensando que está la Unión Soviética, ¿no? Sí. A unos lugares, ¿no? Sí, sí, es como así. No todos, no todos. Hay que abrir un poco la mente. Sí, 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 como así. ¿Qué otras cositas más te gustaría cambiar? Nada más, solo económicamente. Esas cosas. Sí, sí. Porque el país, como te gusta a ti, sus paisajes. Sí, el país me gusta, no me gusta el gobierno y no me gusta esta economía que tenemos. Todas esas cosas, que corrupción por todos lados, no puedes entrar, es más que todo. Ok, Masha, спасибо большое. Puedes hablar en ruso a tu familia, a quien tú quieras, despedirte del canal. Las cámaras son tuyas. Sí. Давай. Дорогие друзья, добро пожаловать на канал Forasteros por el Mundo. Подписывайтесь, смотрите новые видео, делитесь новостями. Очень интересна страна Перу. Много интересного, необычного. И самое главное, приезжайте посмотреть на это вживую. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien en el país. Y que sigas feliz por ahí. Que sigas feliz en el Perú. Que te siga yendo muy bien. Y te deseo lo mejor en tu matrimonio, con tu hijito. Ya lo vi, está lindo. Muchas y de gracias. Repente uno de estos días se anima Carlos y hacemos una historia de amor y salen los dos contando su historia. Yeah, yeah, es una historia muy interesante, ¿eh? Esa de que te conoció por el Facebook, sí. Que te escribió y después tú lo choteaste y después te convenció. Así que tarea pendiente, hay que hablar con Carlitos y contigo. Sí, muchas gracias. Chicos. Lentes o no, mejor sin lentes. Primero sí. Sin lentes para que te vean. Ajá. Y después luego yo te voy a avisar en qué momento usas lentes. Okay, no gracias. Te preocupes. Sí, es verdad. Hasta... Entonces, bueno, esta parte si quieres lo pones o no, mi amor. Estoy hablando a mi esposa porque ella es la que le edita. Ajá. Para que sepa. Por eso le dije, si quieres esa parte la pones o no, mi amor. No te estoy hablando de ti, mi amor.